Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sabéis, yo sigo muy, muy poquito a poco recuperando la voz después de esta faringitis tan fuerte que he tenido. Ya os lo comenté en alguna ocasión, yo soy muy propenso a esto, dado que vengo de la generación en que era una moda operar de amígdalas, extirparlas y lo único que logras es quedarte sin una barrera defensiva muy natural y propia del cuerpo aquí, en lo que es el cuello. Con lo cual, como se dice vulgarmente, pues te lo comes todo. Microbios, bacterias, hongos, polen, en fin, una bajada de guardia y enésimo gripazo, pues bastante, como veis, comprometido con esta faringitis. Este es el resultado. Una gripe puede pasar en 3 o 4 días, pero cuando se ataca una de las herramientas que necesitamos, y una de ellas es la voz para poderse comunicar, pues tenemos este resultado. Bueno, no me quiero enrollar más sobre este tema. En vídeos próximos seguramente pues esto pasará totalmente al olvido. Como veis, estoy pegadito al micrófono, 2 dedos aproximadamente. Tengo la ganancia a tope, el filtro antirruido. También tengo dentro, aunque tenga la ganancia a tope, tengo puesto el limitador a menos 1 decibelio. No sea que pase algo y me pase de la raya y rompamos algo. Pasamos a un segundo tema que para mí es muy importante. Segundo tema. Muchas gracias a la Mick Carles de Windows a Linux o Geeks Televisión, ya lo sabéis, por aconsejarme estos auriculares. Desde aquí sí que te puedo ahora asegurar que no se diferencian en casi nada. Hombre, siempre hay una pequeña diferencia entre unos monitores y unos auriculares, pero te puedo asegurar que comparado con estos antiguos, mis viejos Shure, pues no he tenido, te puedo asegurar, os puedo asegurar que no he tenido el problema que siempre he tenido que bregar con este, y es que me coloreaba lo que es las frecuencias bajas de tal manera que yo venga a ajustar frecuencias siempre tirando hacia la baja. Ostras, cómo qué cantidad de bajos hay aquí. ¿Y qué pasaba? Luego me ponía en los monitores ya para asegurarme, para hacer ya la tirada larga monitorizando, porque aunque yo no sea un ingeniero de sonido, no lo soy, no lo he sido nunca, es afición esto de la música, ya lo sabéis, pero la masterización, os lo he dicho por activa y por pasiva, y nada más tenéis que poneros en varios canales que tratan sobre la masterización. Uno que os aconsejo es de un youtuber llamado Nico Astegiano, el cual pues he podido sacar muchas ideas de todos sus consejos, porque además es músico y es productor musical, es esta persona. Y después, como no, en el canal de YouTube y o bien en la web de Hispasonic, pues allí siempre encontraréis pues mucha temática sobre esto que os estoy diciendo, sobre la mezcla y la masterización. Un tema muy difícil, aunque no lo parezca, porque realmente dependes de tus oídos. Todo esto que vamos a volver a enseñar ahora de compresores, filtros, qué sé yo, los ecualizadores, reverbs, etcétera, pues todo esto, por mucho que te lo indiquen unos LEDs, te lo indiquen unas barras que se mueven al sonido, esto al final van a ser, te guste o no, tus oídos los que determinen según se suenen en esta, por ejemplo, en el sitio donde estoy yo. Y aparte tengo que añadir que estoy en un sitio que, por desgracia, para unos monitores, entre comillas, decentitos tirando a buenos, estos Yamaha que tengo, el local no está, digamos, puesto con el tema para matar ruidos, parásitos, ecos, reverberaciones, ángulos, etcétera. O sea, no lo tengo audicionado el local como Dios manda. Perdonad por la palabreja. En fin, dicho esto,
Dicho esto, y ya digo, esta segunda parte es para deciros que la relación calidad-precio de estos AKG, que son los K240, su relación calidad-precio, tal como me aconsejó el amigo Carles, esto es una maravilla y prácticamente no he tenido que retocar. Sí que se tiene que hacer, evidentemente, ya digo, tampoco quiero engañaros, pero es que comparados con los otros es la noche y el día. No he tenido que retocar más allá, pues, de ciertas frecuencias, pero no me han desaparecido ni se me han coloreado, pues, distintas frecuencias, que es lo que me pasaba con el otro. Y ya, tercero, por fin. Aquí tenemos, hacía tiempo que la tenía ya medio terminada, pero aquí está por fin la tercera composición. De alguna manera, esta vez ya he limpiado, he quitado las barras para que se vea todo. Y aquí, como veis, bajos. Bajos, pues, súper currados. Ya me los curré en su momento, pocas notas he tenido que alterar aquí. Aquí, como veis, que es un color más bajo, es que seguramente, como veis aquí, que aparece CH1 Bell 110, pues es que eso lo único que quiere decir es que si te pones encima de una nota puedes cambiar el velocity. Quiere decir que yo, dicho en cristiano, puedo aumentar el volumen de esta sola nota. Este volumen está en 110. Pero, por ejemplo, haciéndolo así con el ratón, pues lo puedo bajar a lo que quiera esta nota, o puedo decirle en editar, cógeme todo, y entonces bajar esta nota otra vez a lo que a mí me interese, porque este golpe de nota a lo mejor está muy alto y es suficiente para determinarme, pues, un pico en lo que es en el máster y fastidiar en este momento una buena audición. Esto lo vamos a dejar a 110 otra vez. Pero en lo que os decía, esta, que es la penúltima composición sobre la suite para un gato difunto, esta paradójicamente es una de las que tenía más curradas. O sea, aquí tengo los bajos y los bajos, pues, me los curre nota a nota en su momento. Eso sí, dentro de unos parámetros. Si todo una serie, un par de compases, por decir algo, os vuelvo a recordar que estos números son los compases. Aunque aquí no lo tengo partido. Si estáis buscando, los que sabéis más que yo de Ardour, esto lo tendría que tener también dividido en compases, pero como es heredado, digo, mira, ya está bien, porque como puedo meterme nota a nota y donde me interese, pues no hace falta meterse en berenjenales. Y vamos a ver cómo suena un poquito de bajos, ¿no? Y así en conjunto. Como veis, donde no es que ahí fallase una nota, sencillamente que no le tocaba, o yo, cuando la compuse en su momento, decidí que aquí no quería un golpe de bajos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí, por ejemplo, tenemos otra pista. Esta sí que ya, como veis, sí que la partí en su momento. Aquí cogí los compases que me interesaban. ¿Y aquí qué me suena? Pues me suena lo siguiente. Vamos a ver. Aquí tenemos el primer sintetizador. Hará su función dentro del contexto de toda la pieza, de toda la composición. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí, pues, sin ir más lejos, aquí, si no recuerdo mal, tengo de tanto en tanto un arpegiado. Un arpegiado, que es esto de aquí,
Podolsky, pero el preset es Moriarty. Mira, lo escribí aquí y ya está. Vamos a ver. ¿Veis? Por separado dices, caray, esto que es una olla de grillos, no, en conjunto tiene su razón de estar aquí, su razón de ser. Aquí tenemos este arpegiado, aunque lo podría habérmelo automatizado en el propio sintetizador. En este caso, aquí tenemos un Podolsky otra vez. Sí, puedes repetir las veces que te dé la gana el mismo instrumento virtual en mismas pistas, como si quieres hacer una pieza de varias pistas con el mismo instrumento repartido en cada pista, porque como le vas a meter el preset que te dé la gana, pues es una ventaja. Bien, ¿qué tenemos aquí en este arpegiado? Que sí que me lo ocurre porque me interesaba crear yo el tipo de arpegio. Pues vamos a escucharlo. Aquí tenemos el arpegiado, con cada nota puesta también fue un currazo y os aseguro que dura bastante en toda la composición. Y aquí que tenemos otro sintetizador analógico, por eso pone analog, aunque realmente el instrumento virtual es otro K-Rig. Lo mismo que el Podolsky, puedo meter el K-Rig o Perico de los Palotes las veces que me dé la gana. Con cambiarle el preset, pues ya tengo un instrumento diferente. Es así. ¿Qué nos suena aquí? Vamos a ponerlo en solo. ¿Veis? Aquí no hay nada en este momento porque no interesa que haya nada en el contexto de esta pieza. Bien, pasamos ya, voy a obviar, aunque no son de librería, aquí la mayoría de lo que estáis viendo no es de librería, sino que me limité a samplear una caja de ritmos procedente del secuenciador antiguo, que la encontré, como os dije en vídeos anteriores, la encuentro a faltar, pues por lo tanto, ¿qué hice en el secuenciador anterior? Pues botoncito de sampleado, metes sampleas y te me conviertes en formato de onda. Así de fácil. Por lo tanto, no voy a entrar en detalles de los samplers tampoco. No dejan de ser, como veis aquí, son varias secuencias rítmicas, percusiones, como queráis llamar de los más puristas. Y sí, aquí entra el piano, que viene a ser otro K-Rig, pero aquí le busqué el preset de pianos. Y es un piano también, como podéis ver aquí, muy currado. Muy currado. ¿Por qué? Porque aquí, pues, de alguna manera tienes que simular las dos manos, la izquierda y la derecha. Bien, ya lo tenemos en solo. Y dentro del contexto, pues creo que he logrado una buena armonía. Vuelvo a repetir, no soy músico, algunas palabrejas un poco técnicas que estoy diciendo, sencillamente, pues lo mismo que harías tú en tus intereses. Por ejemplo, si nada más te gusta la edición de vídeo, pues te lo estarías currando, buscando apuntes por internet, cómo se edita, bla, 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 de tu programa. Pues yo he hecho lo mismo. O, mejor dicho, hice lo mismo ya hace tiempo. Si quiero decir que en un sitio hay un do, pues al menos he tenido que currármelo, averiguar qué es un do y al enterarme un poco de teoría musical,
un poquito solo, lo justo para no perderme aquí. Aquí tenemos otro sintetizador analógico que vuelve a ser otro Podolsky. Y a ver qué tenemos por aquí, en qué se complementa esto. Lo volvemos a poner en solo. ¿Veis? Decía que aunque la nota sea muy larga, pero como aquí le tengo, digamos, vamos a decir la palabra, programado un arpegiado ya más automatizado, pues de alguna manera con una nota larga, pues el instrumento este plugin me va a hacer el arpegiado dentro de esta, lo que sería este acorde. Por lo tanto, está dentro de su, digámosle, pues escala o notación musical. Ya está previsto así. Y aquí es la única pista, en este caso, que aquí he usado el general MIDI sin de Ardour. O sea, en pocas palabras, patch selector. Y he escogido los Sin Strings 2 propios de aquí. Me vale más que suficiente para esta especie, digamos, digamos, de alfombra. No se me ocurre ahora otro símil, esta especie de alfombra, digamos, de ambiente alrededor de la pieza que estamos usando. ¿Cómo sonaría esto? Por último, pues vamos a hacer un poquito de visión general en el mixer y, por ejemplo, pues ¿qué tenemos por aquí? Pues aquí tenemos un Calf Equalizer de 5 bandas y aquí ¿qué he tenido que hacer? Aquí, en esta pista, el loop designer es de una de las cajas de ritmos que ya digo es ampliado, pero aquí he tenido que ponerme en esta frecuencia concretamente, como veis aquí, y encima a cerrar más la Q del ecualizador. La Q es esto. Esto, la Q, es sencillamente, ahora aprovecho para enseñarlo, se trata de abrir o cerrar con más amplitud. Como veis, esto lo que sería dentro de la frecuencia, pues que pilles más o pilles menos. Aquí hay un golpe de batería muy molesto. Se ve que me quedó muy alto de volumen. Y entonces, concretamente por aquí, haciéndolo esto, ya digo, haciendo la Q más estrecha, pues se ha quitado este sonido muy molesto. Esto por un lado. Y aquí creo que en este otro, pues también aquí se le ha quitado un poco de. Y también es otra. Como podéis ver aquí, es otra caja de ritmos. Aquí se le ha tenido que quitar parte de los bajos, ya yéndonos a la zona que prácticamente diríamos no audible, pero aún estamos dentro de la zona audible, dado que son los 100 hercios. Y aquí igual, aquí había un golpe también de plato, un hi-hat, no me acuerdo exactamente lo que hay aquí, que también había quedado muy pronunciado, pero como veis aquí, la Q no se ha tenido que cerrar tanto como en el otro. Está uno y pico nada más. Por lo tanto, pues, y ni tampoco ha habido que quitar frecuencia negativa en este aspecto. Esto es poca cosa más hay ya que enseñar por aquí. Ya digo, he tenido también y me ha ido muy bien hacer, tal como os he nombrado antes, tanto de Hispasonic como del canal de Nico Astegiano, un cursillo acelerado. Nada, ha sido machacar varias veces los mismos 4 vídeos, que son técnicas de ecualización, cómo masterizar la pista, exactamente seguir unos consejos de los que saben.
No tiene ningún otro secreto. Y bueno, esta vez será un vídeo súper largo. Aquí ya os puedo asegurar que esta dura casi 10 minutos, más los 21 minutos que llevo ahora de OBS, que no sé si podré recortar algo en la edición. Siempre lo intento hacer, dado que ya iréis notando a lo mejor algunos cambios raros, y ha sido pues por los ataques de tos o quedadas en blanco. En ese caso son las neuronas, no tiene nada que ver con la tos. Y en fin, vamos a ver, espero que os guste. Y como os decía, antes de despedirme, esta vez os aseguro que para la que queda, que aquello fue más bien un divertimento que una composición ya al uso expresamente, pero sí que está dedicada a un gato expresamente, uno de los que tuve, una gata siamesa muy maja que tuvimos ya hace bastante tiempo. Y ya os avanzo que lo otro se titulaba así, Michetas Dance. Y os aseguro, a quien le guste y a quien no, pues que no lo oiga, lo que se os viene encima. Esta no, esta aún sigue siendo bastante sinfónica. Lo otro está asegurado, el potrón potrón suena que truena, pero vamos, ya lo escucharéis. Amigas, amigos, gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo. Que os guste la composición y aquí os espero.